Please welcome Ambassador Diego Arria. Allow me to thank Hillel Neuer, the president of this extraordinary organization and his wonderful team, for giving me the opportunity. Good, I agree with it. I hope Hillel doesn't take this time out of my 8 minutes that he has given to me. And his wonderful organization, I've been very moved these last 2 days for this extraordinary opportunity to meet human rights heroes and victims and the families. It's actually, to me, so feeling to have that experience, and I thank you for what you're doing and you will do. At the same time, I cannot but express my optimism and encouragement when I see so many young people attending this meeting, because it will be their responsibility to do better than the previous generations. And at the beginning of my conversation, I would like to tell I'm so happy that we have a Venezuelan ambassador in this country, a new one, of the government of President Guaido. Her name is Maria Alejandra Aristigueta, and she's here with us today and makes me very happy. Hillel told me that to speak about personal experience in my conflicts that I have participated in the world, as well as in Venezuela. I will tell that in Spanish. El 25 de abril de 1993, por primera vez en mi vida, vi dos cosas que me horrorizaron y que todavía me conmueven. Entré a un pueblo que se llama Srebrenica, y allí vi los cuerpos. Esa mañana, que el día antes los morteros serbios habían matado a 12 niños, estaban los pedazos del cuerpo. Esa misma tarde, en una población que se llama Michi, vi cómo una familia musulmana entera había sido asesinada y sus cuerpos incinerados. Eso me ha, sin la menor duda, marcado para toda la vida. Ese día reunía a la población de Srebrenica y les dije: aquí está la representación política más importante del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí estamos el embajador de Francia, de Rusia, de Pakistán, de Hungría, de Nueva Zelanda y de Venezuela, que era yo, que era el jefe de la misión. Y les dije: estamos aquí para protegerlos, declararemos a Srebrenica como un área segura. Ese día mismo, estaba acompañado por muchos periodistas internacionales, les dije: aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta ante los ojos del mundo. Poco más de un año después, efectivamente, el genocidio tomó lugar en Srebrenica. Fue la primera más grande masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresé al Consejo de Seguridad, y habían pasado, hoy en día, debo decir, han pasado 26 años desde que yo les dije, vinimos a protegerlos y a cuidarlos, y no lo hicimos. Cargo todavía ese sentimiento de culpa y de responsabilidad de que, estando incluso en un área segura de las Naciones Unidas, ni siquiera las fuerzas de las Naciones Unidas fueron capaces de disparar un tiro para evitar la muerte de 8,000 jóvenes y adultos en menos de 48 horas. Al regresar al Consejo de Seguridad, este informe, en general, yo le dije algo que les voy a leer porque está parte de lo que fue en mi intervención. Yo le dije: Bosnia es una horrible lección. La evasión moral cuando eclipsa nuestra habilidad de reconocer y de responder al mal, minará nuestros valores y nuestras creencias fundamentales.
en un momento en que el mundo se hace más pequeño y tantos miran hacia Occidente para liderazgo. No me cabe duda que el triunfo de los agresores nos degradará a todos los que estamos hoy representados en el Consejo de Seguridad. En noviembre de 1999, Kofi Annan, secretario general de la ONU, en su informe a la Asamblea sobre la tragedia de Srebrenica, relató que un embajador había dicho en el Consejo que si dada la actitud poco resuelta del Consejo, si los serbios no iban a renunciar graciosamente a lo que habían conquistado por la fuerza y el terror, y que no serían detenidos, dijo el embajador, en la mesa de negociaciones, sino en el campo de batalla. Ese embajador era yo, que representaba a mi país, Venezuela. Como lección para el futuro, as a lesson for the future, o más bien confesó, Annan added, que la comunidad internacional debería aceptar su responsabilidad ante esta tragedia. Responsibility no entendieron for the tragedy. Que Bosnia era no solo una causa militar, sino una causa moral. They did not understand, he said, a truth learned all too late, that Bosnia was both a moral cause and a military conflict. En ese momento, en el Consejo, que la asistencia humanitaria que los grandes países in this regard, in the Council, I denounced the fact that humanitarian assistance was used as an excuse not to intervene in what the major nations saw as the threat of the emergence of a Muslim state in the middle of Europe. During the trial of Slobodan Milosevic, I qualified this as the greatest cover-up committed by the United Nations. Cuando el Consejo de Seguridad when the Security Council at the end to talk about something meets to consider resolutions, its members limpias, read them no on clean sangre, sheets. No tienen lágrimas, no tienen leaves gritos. That do not have blood, they es do not have están tears. A una distancia muy grande the Council de los is far removed sucesos. From Al mismo such realities. Se aplica lo que para mí es abominable, and que es realities la equivalencia that they analyze through the lenses partes, of a truly abominable principle, what I call the amoral equivalence of the parties. Pero la historia, desgraciadamente, se repite. History, unfortunately, has repeated itself in a country that for years cooperated with the United Nations, not only in Bosnia, Camboya, also in Somalia, Rwanda, Cambodia, and Salvador, ese país es el mío, etc. Es Venezuela. Today, that country is my country, and is seen both by the current Secretary General of the UN and the High Commissioner of Human Rights as one of those parties, as mentioned before. Mi país es hoy my country today arrasada, is a ravaged land without food, without tenemos medicine. It is a country where there are Miloševićs, Karadžić, Karadžiks, who are como los killing people igual in Venezuela. A los Pablo Escobar y a los Chapos Guzmán, sus just like hoy en día, Chapos un in other criminals. Es imposible. Es incuestionable que la naturaleza criminal del régimen evita recibir ayuda humanitaria. Given this criminal nature of the regime, it is impossible to receive humanitarian aid as needed without military support. This we saw on the Simón Bolívar Bridge in bordering Colombia, when trucks with humanitarian aid were stopped. Una intervención humanitaria es una operación militar cuando no es así. It is still thought that humanitarian intervention is a military invasion, but this is not true. We have seen many reports by the High Commissioner Said Al-Hussein, who wrote some remarkable reports, and recently there has been another very important report pasa desapercibido para la comunidad about the violation of human rights, but this has gone unnoticed by the international community, and Venezuela has now been occupied by more than 20,000 human agents that are controlling the armed forces, police, and intelligence agencies. They're committing repressive acts, and Russian agents have been activated in the countryside for military and intelligence purposes. A pesar de esta realidad, el secretario general de la ONU solo this, no surge a participar the Secretary en el clásico apaciguamiento, la peace. Como si estuviéramos lidiando con un gobierno as en vez de estar con un estado mafioso, que es la realidad that del are reliable. Venezolano. Nadie puede exigirnos a nosotros no los venezolanos que aceptemos cualquier cosa a cualquier precio. Ya hemos hecho esfuerzos los venezolanos price, de todo tipo para lograr rescatar la libertad. We must fight for freedom at any cost.
Y es algo que quiero concluir. Menos aún podemos esperar nosotros cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene el poder de veto de dos regímenes opresores, como Rusia y China, right of power, que hacen imposible no solo el caso de mi país, because of China and Russia, Siria, donde han vetado ocho veces la which has used their veto power to impede humanitarian assistance to a country like my own in a state of emergency. We can't expect anything of them. En conclusión, in conclusion, desgraciadamente para los que luchamos y queremos vivir en libertad, for those of us who are fighting to be able to live in freedom in Venezuela and other parts of the world, the United Nations has demonstrated that it is clearly not a reliable guardian of human values, that it chooses to limit itself to a forensic function, that the experience of Bosnia as a brutal symbol of inaction prevails with dire consequences for us all. Venezuela surely many no will Bosnia. Say, no Venezuela is not Bosnia, nor will it be Srebrenica. No but I tell you, Bosnia would not have been that Bosnia if the Security Council had so prevented it while it was able to do so, not letting 200,000 people be massacred. Venezuela, my country, is also a moral cause for the world. Thank you. Thank you, everyone.